tú lo has dicho, ese es el tema que vamos a tratar a continuación con el doctor John Cuenca, y es que se habla mucho del ébola actualmente, ha creado también mucha preocupación en la población de todo el mundo por cómo se está este virus o esta enfermedad, pues se está esparciendo por todo el mundo. Y nosotros, pues, hemos hecho una lista de varios mitos que se hablan alrededor de este tema. ¿Quién mejor que el doctor para ayudarnos a entender si es que es o no es verdad? Pero para empezar con estos mitos, es importante, yo creo, definir qué es el ébola. Exactamente, ¿es un virus, es una enfermedad? ¿Qué es? ¿Cuál es la definición, doctor? Bienvenido. Ébola, buenos días. Ébola es una enfermedad causada por el virus del ébola, okay. ¿Sí? El cual pertenece al grupo de los virus hemorrágicos, que su ubicación es en la zona africana. El primer episodio, el primer brote de ébola fue allá en 1976, y han ido consecuentemente hasta la actualidad 25 brotes de ébola, cada uno con un periodo de 3-4 meses y no más allá de 500 pacientes, con una mortalidad promedio de 70-90% dependiendo del tipo de ébola, ¿no? Perfecto. ¿Qué le parece entonces si ya, pues sabiendo esto, empezamos con nuestro primer mito? Se habla de esto, la gente opina sobre el tema y no sabemos si eso no es verdad. Entonces, comencemos con este. Se propaga a través del aire y del agua y se transmite al estar en contacto con quien tiene la enfermedad. El aire y el agua no lo tienen el virus. Pero la recomendación es que aquel paciente que tiene el virus, que sí lo puede transmitir al contacto directo, con contacto con cualquier tipo de secreción de la persona, lágrimas, moco, orina, semen, todo lo que esté en contacto con el paciente y que la persona lo toque o tenga la piel abrasionada o mucosa, puede contagiarse. Okay. De allí que la sugerencia es mantener una distancia más allá de 1 metro y en pacientes hospitalizados más allá de 3 metros de distancia con la cobertura. Y el agua, bueno, si por desgracia, el virus es un virus muy lábil, que en el medio ambiente muere fácilmente y puede ser destruido con lejía, con detergentes, puede ser fácilmente destruido. Pero en tejidos, en zonas húmedas, puede vivir hasta 24 horas. Y puede mantenerse. Puede vivir, 24 horas, exacto, no más. Muy bien, el siguiente mito es este. ¿No se puede contraer a través del contacto sexual? Bueno, las relaciones sexuales, igual hay formación de fluidos que permiten la transmisión del virus. Inclusive, personas que se han curado, se las ha aislado en el esperma, el virus más allá de 4 o 6 semanas. Entonces, se puede decir que sí se puede contraer a través del contacto sexual. Sí. Correcto. El tercer mito, entonces, es el siguiente. ¿Un paciente puede transmitir la enfermedad incluso si se recuperó? Generalmente, el paciente la transmite cuando está sintomático. Generalmente. Pero hay casos anecdóticos como el que acabo de referir, que un paciente recuperado, después de 6 semanas, lo aíslan el virus en el esperma. Claro. Es preferible los 42 días de, entre comillas, cuarentena. Aislamiento total. Sí. Otro mito que se habla alrededor del ébola es el siguiente que sale ahorita. Y se dice que antibióticos, agua salada, leche y cebolla cruda pueden prevenir el ébola. Ya. El ébola es un virus, no necesita antibióticos. El agua salada igual tampoco. Lo que sí se requiere es un buen estado nutricional del paciente, de la persona, para poder evitar el virus, ¿no? Para tener un buen sistema inmunológico. Para poder defenderse de la probabilidad que lo pueda adquirir una persona. ¿Y la cebolla cruda es un mito? Es un mito. Totalmente. Sí. Ok, el siguiente entonces. Habla sobre si el ébola siempre es mortal. No, en los peores escenarios llega hasta el 90% en condiciones de atención no adecuada. Actualmente estamos viendo que está bordeando el 50% de la mortalidad. Pero en condiciones de llamar así de segundo o tercer mundo, creo que va a bajar mucho más la mortalidad. Bueno, se habla de un porcentaje de un 100% de personas contagiadas con ébola, que un 70% ha fallecido. ¿Esto se debe, o este porcentaje que se lo publicó en algún diario del país, se debe por qué? Porque en las condiciones en donde se ha estado desarrollando esta enfermedad, que es en África, obviamente hay condiciones muy complicadas. ¿Será por eso que entonces se ha ido extendiendo? Sí, el brote apareció en Guinea y se expandió a 3 países principalmente, Liberia y Sierra Leona.
estuve en Senegal y otro país más que ya fueron sacados de la lista de donde está el virus. Actualmente está en los tres países. Okay. En esos países las condiciones no son del todo adecuadas en cuanto a infraestructura sanitaria, en cuanto a atención de pacientes. Es por ello que, a pesar de eso, ellos tienen un 70% de mortalidad. Okay. Es alta, claro que pero, sí, claro, pero que mejorando la situación con lo que estamos viendo, el traslado de pacientes, con las condiciones adecuadas en cuanto a reposición de líquidos, hidratación de pacientes, el uso de respiradores, mortal, ¿no? El uso de hemoderivados como plaquetas, plasma, sangre, si el paciente comienza a sangrar, creo que bajaría ese porcentaje. Claro. Y se está hablando del 50%. Claro, las condiciones de mortalidad se reducirían en todo caso. Vamos con el siguiente mito, ya me lo ponen en pantalla en este momento, y es, ¿hay que usar productos antisépticos costosos para eliminar el virus? ¿O simplemente nos basta con alcohol o con un antiséptico normal? El virus, cuando está en sitios intermedios como fomites, donde una persona toma contacto con que paciente enfermo toma contacto con estos, puede ser eliminado con alcohol, con lejía, con cloro, que es lo adecuado de la limpieza, o detergentes comunes. Ahí es un virus hasta cierto punto lábil. La sugerencia que está haciendo OMS es que todo lo que usa la persona sea quemado, pero bueno. Pero sí, el sitio donde está tiene que ser decontaminado con cloro. Con cloro. Muy amable, doctor, por darnos todas estas, esta información que nos ayuda a entender mejor esta enfermedad. Esperamos que nunca llegue acá a nuestro país y bueno, y que ojalá ya la puedan combatir pronto y no existan más víctimas mortales del ébola. Con esta información vamos a ir a un corte comercial y retornamos con más aquí en Democracia.